a todos y todas, hoy os traigo una review. Es del libro Como alma que lleva el diablo, de Mireia de Noón Rubio. Os dejaré la portada por aquí, ya que es un libro que he leído en digital. Nos cuenta la historia de Jess, una chica que después de encontrarse sin trabajo y sin perspectivas de futuro, decide emprender un nuevo negocio, que es comprar almas para venderlas luego más caras. En todo este proceso llegará un trato con el diablo, ya que éste está perdiendo la apuesta con Dios de llevarse almas al infierno y necesita comprarle estas almas a Jess. Se inicia a partir de una negociación en la que la policía andará todos los pasos de Jess y ella tendrá que replantearse todo este negocio. Es un libro bastante cortito, creo que no llega a las 100 páginas. Además, yo ya había leído más libros de Mireia, como el de Oasis 3, que es un libro que me encantó. Este libro también me ha encantado, se lee súper rápido, los capítulos son muy cortos. Además, al tener tan pocos personajes, no te haces un lío, como puede pasar con otros libros de otros autores que ponen muchísimos, aquí no. Aquí hay en total 4 personajes como mucho, con lo cual está genial. Además, ser tan cortito se hace tan ameno y los recomiendo totalmente. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.